Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, edición número 316. Y como siempre decimos, y seguro te cansás de escucharnos, en uno de los ámbitos que más nos gusta, que es el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque como ves, atrás mío está el evento que pasó por nuestras manos, ya pasó la generación anterior, y obviamente está pasando esta nueva edición del sedán mediano hecho en México, que vas a poder ver en el programa de la semana que viene. Porque en este programa, ¿qué tenemos? Tenemos el inicio de producción de la Honda HR-V, el nuevo crossover de la marca japonesa que se va a hacer en Campana, y obviamente fuimos hasta la planta que tiene la marca para ver de qué se trataba esto. Estuvimos dialogando con sus directivos, así que también ellos te van a contar un poquito cómo va a ser el plan de producción y de presentación. Y como siempre, también tenemos nuestra prueba de manejo, que casualmente es otro Volkswagen. Se trata del New Beetle en su versión 2.0. Recordemos que pasó el 1.4 y el Cabrio, así que con el 2.0 completamos esa trilogía de modelos que se hacen en México también, de la marca Volkswagen. Así que ahora nos vamos a Campana, arrancamos con la Honda HR-V, el nuevo y futuro crossover de la marca japonesa. Bueno, Federico, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Contanos un poquito y contale al televidente de Routier cuán importante es para Honda fabricar este nuevo producto en Buenos Aires, Argentina. Bueno, realmente para nosotros es un orgullo hoy día poder disponer de este modelo de producción para nuestra fábrica de Campana, ya que es un modelo global. Eso realmente para toda fábrica es muy importante, contar con la producción de un modelo global. El modelo se lanzó hace un año en Japón, ¿sí? Es número uno en ventas en la categoría SUV. Actualmente se produce en la fábrica de México, en la fábrica de Brasil. Se ha comenzado a producir aproximadamente hace 30 días y hoy hemos comenzado lo que es la producción destinada en esta primera etapa a exportar al mercado brasilero, y aproximadamente dentro de unos 40 días comenzamos con la producción para el mercado doméstico, ¿sí? Para abastecer al mercado argentino. Volvemos de Campana, damos por finalizado la presentación del inicio de la producción de la HR-V, que como te decíamos, o como te decía la gente de Honda, va a ser presentada en el Salón de Buenos Aires y día después, al toque, va a estar iniciando su comercialización. Ahora sí, nos vamos al primer corte del programa del día de hoy, y cuando volvamos, arrancamos con la prueba de manejo del Beetle 2.0. A esta altura hay muy poco para hablar de la historia del Beetle. Lo hemos hecho en la prueba del Cabrio y del 1.4, las otras dos versiones que componen la gama y que finalmente ahora completamos, es decir, cumplimos con el modelo que adeudábamos. Esta variante se encuentra en el medio de la gama, sacando obviamente el Cabrio, que es puramente pasional y se vende a 675.600 pesos, vendría a ser la compra irracional de los de techo duro, es decir, sacando el 1.4 Design, este 2 litros lo ubica como el tope de gama de los modelos, entre comillas, terrenales. En este último tiempo se aumentó el techo del impuesto al lujo. ¿Cambió algo? Obviamente que te lo contamos en la siguiente nota, además, obvio, de todos sus detalles, como solemos hacer en nuestras pruebas de manejo. En cuanto a su estética, hay muy poco nuevo para agregar de todo lo que hablamos en los dos test anteriores, es decir, en el 1.4 y en el Cabrio. Se lo ve un poquito más limpio porque no tiene los calcos opcionales que sí tenía el 1.4, pero el resto se ve prácticamente igual, incluso hasta comparte el color con la unidad que probamos hace muy poquito. Llegamos al final de esta prueba de manejo, y antes de que estalle Twitter, que estalle Facebook y que estalle YouTube, nos corregimos y es The Beetle, no New Beetle. New Beetle es la generación anterior, y justamente para diferenciarlo de esa generación, la gente de la filial local le puso The Beetle, así que va la corrección. Esta ensalada de términos que impone la gente de marketing a veces nos hace confundir a nosotros también, pero lo importante es que pasó el nuevo The Beetle 2.0 por Routier. Y si querés ver las otras pruebas, por ejemplo, que hubo del 1.4, del Cabrio o de cualquier otro modelo que hayamos probado, podés entrar a nuestro canal de YouTube, vas a ver la dirección acá abajo, y si no, como siempre, también está hecha la invitación para que entres a nuestro Facebook, donde vas a ver anticipos, novedades y los lanzamientos de una industria que lentamente se va restableciendo.
A mí no me queda nada más por decirte, solo que nos vemos dentro de 7 días junto con este evento. Chao.